En Kairos Financiero expone Felipe Hernández, empresario, ingeniero en informática, MobDev CEO, co-founder. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Una tremenda bendición poder estar aquí compartiendo con ustedes. El mensaje que quiero compartir se llama No limites a Dios. La verdad es que tuve que hacer varias modificaciones después que lo presentaron e invitaron a empresarios, emprendedores, gente que quiera hacer negocio. Entonces, quería preguntar de ustedes, y quisiera que esto fuera más dinámico entre lo que voy a hablar yo y ustedes. Entonces, les quería preguntar, ¿cuántos de ustedes son emprendedores, empresarios o tienen alguna idea de negocio? ¿Puede levantar su mano? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un aplauso para ustedes mismos, emprendedores. Que Dios les bendiga. Creo que como emprendedor me considero una persona bien ligada al mundo del emprendimiento. Tenemos un programa de radio con mi esposa los días sábados de 11 a 12 por Radio Corporación, para que lo sintonice. Estoy también asesorando algunos emprendimientos y yo vengo mucho de haber estado bien metido en todo el ecosistema en Chile de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Nosotros como emprendedores considero que somos como cazadores. Cuando yo era chico, coleccionaba bichos. Sé que está mi mamá por acá, así que puede dar fe de eso. Coleccionaba insectos. Siempre andaba cazando arañas, gusanos. Los metía en una caja y los guardaba debajo de la cama y me retaban, fue obvio. Después de eso, salí a cazar un título universitario. Cuando ya era más joven, salí a cazar un título universitario. El primer intento fracasé, pero el segundo lo conseguí. El primero estudié dibujante, no me fue bien con eso, pero el después de informática, ese sí resultó bien. Después de eso, salí a casar a la que hoy día es mi esposa. La encontré. Gracias, Señor, por la vida de mi esposa que siempre me impulsa a más. Y luego de eso, cuando ya empecé a trabajar, volvió a renacer ese instinto de cazador, pero ahora por buscar nuevas oportunidades, buscar nuevos negocios. Y antes de comenzar con lo que creo que Dios me dijo que te diga, quiero sentar algunas bases, ¿ya? Para que sepamos bien dónde estamos parados hoy día como emprendedores. En Chile existen más de 2 millones de emprendedores. Solamente el año pasado se crearon más de 156 mil emprendimientos, y que fue el mayor número de inscripciones o formalizaciones de emprendimiento en la historia de Chile. En pandemia se creó el mayor número de empresas en Chile. Si consideramos que la fuerza laboral en Chile es de 9 millones de personas, tenemos que un 23% aproximadamente son o somos emprendedores. Y en Chile, a pesar de lo que cree el común de la gente, la verdad es que se apoya bastante el emprendimiento. Como dice mi pastor, se lo dice un ferretero. Yo también he pasado por eso y hay varios apoyos hacia el emprendimiento. Algunas estadísticas del emprendimiento acá en Chile nos dicen que el 65%, bueno, ahí no se ve muy bien el color, pero lo importante es el dato. El 65% de los emprendedores es mayor de 44 años. Y un 42% emprende después de los 55 años. Un 17% después de los 65 años. Primer dato, la edad no es excusa. Aquí hay un dato fehaciente, o sea, no es algo que yo le estoy contando. Todos estos datos que vamos a ver son del Instituto Nacional de Estadística, entonces no me lo contó la vecina ni lo averigüé en el almacén, sino que son dato fidedigno. El año pasado, en pandemia, el 46% de los chilenos hizo algún tipo de negocio. ¿Quién de ustedes, que antes no hacía un negocio, en pandemia se atrevió a hacer uno? ¿Puede levantar su mano? ¡Wow! ¡Que Dios les bendiga! Hay un dicho que dice, en medio de las crisis existen dos tipos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos. Felicitaciones a ustedes que levantaron la mano porque ustedes son aquellos que vendieron pañuelos.
que no se quedaron con la crisis, sino que vieron una oportunidad en medio de la tormenta que fue la pandemia. Por tanto, segundo dato nos dice que pandemia no es excusa. Casi la mitad de los chilenos hicieron algún negocio. Perdón, es que estoy aquí entre el computador y el teléfono avanzando. El 16% de todos esos emprendedores tiene estudios universitarios. Vale decir que más del 80% no los tiene. No estoy diciendo que estudiar no sea necesario. Yo lo impulso. Si usted tiene la posibilidad, estudie. Pero no es factor para emprender. Tercer dato, tener estudios superiores no es excusa. Perdón, no tenerlos. O sea, si los tiene, amén. Y si no, también puede emprender. Ahora, de ese universo de emprendedores, solamente un 15% es empresario y el resto es independiente. ¿Cuál es la principal diferencia? Que el empresario, mientras duerme, sigue generando riqueza. El independiente, si duerme, se para, ¿cierto? O sea, si no sale a trabajar, no hay para parar la olla, como se dice acá en Chile. Y hoy día, la mayoría de los que somos empresarios partimos siendo independientes. Partimos nuestra empresa como circo pobre, probablemente más de alguno hay acá, donde tenemos que hacerlas de todas, ¿cierto? Tenemos que hacer de finanzas, tenemos que hacer la pega, tenemos que ver administración, recursos humanos, tenemos que hacerlas todas. Y por último, el último dato que quería compartir con ustedes, es que lamentablemente solamente el 20% de los emprendimientos supera el primer año de vida. O sea, de 10 personas que acá iniciemos un negocio, solamente 2 van a existir el próximo año. Y peor aún, solamente el 10% supera los 3 años de vida. Mismo ejemplo, de 10 personas que parten un negocio hoy día, solamente una va a seguir de aquí a 3 años. Entonces, ¿por qué le muestro todos estos datos? Porque quiero sentar bases, quiero poder demostrar en qué posición estamos hoy día respecto del emprendimiento que podamos tener o de la idea de negocio que tengamos. He aquí la importancia, con el último dato, he aquí la importancia de emprender informado. En la palabra de Dios no dice mi cuerpo perece por falta de fe, por falta de amor, perece por falta de conocimiento. Y eso aplica en todo orden de cosas. Lamentablemente estamos súper acostumbrados, me incluyo, a decir, bueno, si Dios quiere, se va a dar, va a fluir, todo fluye, ¿cierto? Pero lamentablemente no funciona así. Nosotros tenemos que cada día esforzarnos, salir a buscar una oportunidad, tenemos que salir a buscar clientes, tenemos que inventar una nueva idea de negocio. Y si tú ya tienes tu idea de negocio, procura siempre estarla mejorando. Lo que tienes hoy no significa que va a funcionar mañana. Hoy día vivimos en un mundo súper acelerado, ¿cierto? Generación va, generación viene y la tierra sigue igual, pero los ciclos son cada vez más cortos. Cada vez, su palabra lo dice, los días serán acortados. Y nosotros lo vivimos y ustedes se dan cuenta que el avance de la tecnología es tan rápido que lo que ayer era un éxito, hoy día no lo es. Entonces es súper importante que usted, que está partiendo su negocio y que imagino que si vino acá es porque tiene también hambre de más, infórmese. Busque cuáles son los planes de ayuda. Yo le acabo de decir que en Chile hay un ecosistema de emprendimiento, desde mi punto de vista, bastante bueno. Se puede mejorar, por supuesto que sí, pero oportunidades hay. Dicho eso, le hago la siguiente pregunta. No tiene que levantar la mano, solamente respóndase a usted mismo. En la posición que te encuentras hoy, ¿puedes alcanzar tus sueños? Con los medios que tienes hoy día, ¿tú puedes alcanzar tus sueños? Si tu respuesta es sí, permíteme decirte, hermano mío, que estás limitando el poder de Dios. Si tú crees que puedes con tus estudios universitarios, con tu trabajo, con tu posición, con tus contactos, puedes llegar a cumplir tus sueños, estás limitando el poder de Dios. Si cuando tú cuentas tu sueño la gente no se ríe, estás limitando el poder de Dios. Porque Dios nos invita a tener sueño en grande. Cuando yo era chico siempre me hacía esta pregunta. ¿Cómo es posible que la gente
que no cree en Dios pueda viajar, pueda darse lujos, tener grandes casas, y yo, que se supone que soy el hijo del Rey de Reyes, no. Es porque limitamos el poder de Dios. Tal vez hoy estés cuestionando la posición en la que te encuentras, y si es tu caso, si no sabes qué hacer, si quizás eres una persona trabajadora, esforzada, responsable, pero te sientes angustiado cada vez que llega el día lunes, o ya cuando llega el domingo en la tarde empiezas a tiritar porque pucha, va a partir el día lunes, debo decirte que no estás en el lugar que deberías estar y ciertamente estás limitando el poder de Dios. Por supuesto que esto no aplica para los flojos. Esos siempre van a estar echados, nunca van a querer hacer más. Pero si tú eres metódico, te esfuerzas, buscan más y aún así no te sientes a gusto, estás limitando el poder de Dios. Cuando estás caminando en tu propósito, en lo que Dios te llamó a hacer, tú te levantas alegre cada mañana porque sabes que es un día menos para alcanzar tu sueño. Hoy, hermano mío, he venido a decirte que este día es un día menos para alcanzar tu sueño. Ojalá que algún día, cuando me vea en la iglesia, me reconozca y me diga: Felipe, ahora me encantan los lunes. Tu enfoque determina tu realidad. Ya no limites más a Dios, deja de pensar en términos humanos y eleva tu vista espiritual para ver las cosas que no son como si fuesen. Yo no puedo determinar qué pensamientos vienen a mi cabeza, ¿cierto? Los pensamientos simplemente suceden. Pero sí puedo decidir en cuáles detenerme y cuáles dejar pasar. Entonces, cada vez que te venga un pensamiento que tú reconoces que algo raro pasa, te reprendo, Satanás. No tienes lugar en mi cabeza y me entrego al Espíritu Santo para que tome control y dominio de mi mente. Yo leí un libro que se lo recomiendo, se llama El poder sobrenatural de una mente transformada, de Bill Johnson, que habla acerca de poder vivir expectando milagros, vivir, transformar nuestra mente para estar todo el día expectante. ¿Qué va a hacer Dios hoy? ¿Cuál es el milagro que Dios tiene para mí hoy? ¿Cuál es el milagro en el que Dios me va a usar para que yo pueda bendecir a otro? Enfócate en hacer lo que está al alcance de tu mano. En Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que viene a tu mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Y en Proverbios 23:7, perdón, me había quedado pegado acá. Tal como piensa el hombre, así es él. ¿Qué pasa entonces si vivo constantemente pensando que mi negocio va a fracasar, que mi familia va a fracasar, que soy un bueno para nada? La respuesta está ahí. ¿Qué pasa si yo creo que Dios me llamó para algo grande? ¿Qué pasa si yo creo que Dios me llamó para transformar una generación? ¿Qué pasa si eres tú, si soy yo, el escogido para cambiar una historia familiar de pobreza? No limitemos el poder de Dios. Muchos de ustedes, al igual que yo, quizás las cosas no se le han dado fácil, pero eso no significa que no puedan llegar más alto. No voy a hacer una historia triste al respecto, pero yo sí trabajé y pagué mis estudios. No, mis papás me pudieron pagar la primera carrera y gracias al Señor por eso, pero la segunda no se pudo y yo tuve que trabajar y pagar mis estudios. Y eso, por supuesto, que trae sus dividendos, pero también tienes que hacer pequeños sacrificios. Y sí diría pequeños. No puedes ir a los mismos carretes que ya iba, tuve que dejar ciertas amistades. Todo ya era distinto, pero ¿se puede? Sí, hermano mío, se puede. Con cada sueño que nosotros tenemos, procuremos siempre que ese sueño expanda el reino de Dios, que no sea un sueño solamente para mí, sino que yo también pueda ir expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y procuremos siempre, hermanos, vivir de ese reino de Dios aquí en la tierra. No esperemos morir, resucitar, para comenzar a vivir el reino, porque Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es aquí, ahora. Y ahora podemos comenzar a vivir una vida sobreabundante.
¿Tienes miedo? ¿Saben cómo se pasa el miedo? Igual que las vacunas, con un poquitito de miedo. Las vacunas ustedes saben que traen un poquito de cada enfermedad, ¿cierto? El miedo se cura de la misma forma, con un poquitito de miedo. Yo les decía al principio que considero que estoy bien relacionado con el mundo del emprendimiento y creo que la mayor pregunta que me hacen, o la pregunta que más se repite, perdón, es ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo venciste el miedo? Porque todos tenemos miedo de emprender, todos tenemos miedo de dar el paso. Quizás hoy día tú tienes una muy buena posición en tu empresa, pero quisieras algo más y ahí es más difícil porque quizás tus recursos son más de lo que tú esperas, pero tú dices, pucha, ¿hay algo más? Sí, hay algo más. Y te aseguro que sea el miedo que sea, no es real. ¿Por qué no es real? Nosotros como personas, como seres humanos, tenemos solamente dos miedos que son innatos. Nacemos solo con dos miedos. El miedo a los ruidos fuertes y el miedo a caerse. No hay otro. El resto son todos miedos impuestos por nuestra sociedad, por lo que vivimos, por nuestra familia, etc. Le doy un ejemplo súper fácil. Por ejemplo, un niño, cuando está durmiendo, si se cae algo, ladra el perro, se pone a llorar, ¿cierto? Si cuando aprende a caminar, él trata de equilibrarse para no caerse. Pero ese mismo niño ve al fuego y va corriendo, ¿cierto? A tirarse al fuego, porque no le tiene miedo. ¿Cuándo aprende que no tiene que ir al fuego? Cuando se quema. Y así mismo somos nosotros. ¿Me ayuda? Se cortó la conexión, parece. Ah, no, ahí volvió. Perdón. ¿A qué le tenemos más miedo? Probablemente al fracaso. ¿Y quieren saber cuál es la cura del fracaso? El fracaso mismo. ¿Cómo se cura el fracaso? El fracaso. Tienes que vivirlo. Sé que esto es un tema quizás un poco fuerte, quizás es algo que no quisiera escuchar y algo que nosotros decimos, oye, pero si yo confío en Dios, ¿cómo voy a fracasar? Está dentro de las posibilidades. Puede que suceda. Pero, ¿qué es lo peor que podría pasar? Si el negocio no va bien, ¿vuelvo a buscar pega? Si el negocio no va bien, pucha, a lo mejor voy a tener que vender algunas cosas. Lo viví. Pucha, el negocio no va bien, entonces me voy a sobreendeudar. También lo viví. Y esas cosas pasan, hermano mío. Lamentablemente el fracaso es una de las posibilidades. Oro y le pido al Señor que no sea el caso tuyo, que tú no tengas que pasar por eso, pero ciertamente es una de las posibilidades. Entonces, tenemos que aprender que dentro de las posibilidades está el fracaso, pero también tenemos que entender que nosotros como hijos de Dios, yo siempre digo esto, tenemos un superpoder adicional. Nosotros podemos orar. Nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude. Nosotros no tenemos un límite. No es como que no, va mal, listo, se acabó. No, no hay límite. No hay límite. Vivimos en un mundo donde el dueño es mi papá. Y yo siempre he entendido eso y le pido a Dios que tú también puedas comprenderlo esta mañana. No hay límite. Es como cuando, imagínate tú, tienes recursos ilimitados y viene tu hijo y te pide algo. No se lo vas a dar y probablemente le vas a dar una enseñanza. Por ejemplo, cuando mi hija me pide algo, yo le digo, ok, lava el auto, ok, recoge las hojas, ok. Con nosotros no es distinto, con nosotros es lo mismo. No esperemos estar ahí echados en la casa y que todo llegue. Otro miedo, curiosamente, que tiene mucho la gente, es el éxito. Y lamentablemente esto pasa mucho dentro de la iglesia, que decimos esa frase, perdón, pero a veces con falsa humildad, prefiero quedarme así para que no se envanezca mi corazón. Ah, lo han escuchado, ¿eh? Si se ríen es porque lo han escuchado. Pero hermano, si tú te mantienes firme ante los principios de Dios, firme en tu búsqueda constante de una provisión que sabes que viene del cielo, ¿de qué te preocupas? No existe tal cosa. No existe tal cosa que se envanezca tu corazón si tú te mantienes conectado a la fuente. ¿Dónde está el riesgo? Por supuesto que te alejes, pero si te mantienes en constante oración, en una constante búsqueda, no, es algo que simplemente no va a suceder. Voy a tener que ir un poquito más rápido, estoy viendo que me quedan solo 12 minutos. Otra cosa que tenemos miedo es al crecimiento. Y esto, lo debo decir, es algo que también me pasó a mí
yo tenía miedo de crecer porque con el crecimiento se vienen otras responsabilidades, se vienen otros cargos que tienes que poner dentro de tu propia empresa y tienes que, cuando tu negocio empieza a crecer, ya no depende solamente tú y tu casa. Ahora hay montones de familias más que van a depender de ti. Y créelo que va a ser así. Créelo que vas a tener tu empresa, vas a tener tu negocio, donde tú vas a poder tener gente contratada y que siempre estés tú orando por ellos, orando por su empresa, perdón, por sus familias, orando para que Dios cubra cada uno de los trabajadores que está contigo y su casa. ¿Me ayuda la siguiente, por favor? Ahora sí se fue a negro. Y lo último es, ¿y qué pasa si...? Y aquí podemos completarlo con la oración que usted quiera. ¿Y qué pasa si quiebro? ¿Y qué pasa si mi negocio va mal? ¿Y qué pasa si el día de mañana hay una pandemia y todo se acaba? ¿Y qué pasa si...? ¿Y qué pasa si...? Todas estas cosas, para poder superarlas, todos estos miedos, tenemos que vivirlos. ¿Qué pasa si crezco tanto que el día de mañana, no sé, la planilla vale más de 100 millones de pesos, por decir algo? Pucha, es mucho. ¿Y qué pasa si mis clientes se van? ¿Qué hago con toda la gente? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Señor, dame lo suficiente para llegar a fin de mes y con eso estamos. ¿Y qué hacemos con eso? Limitamos el poder de Dios. Amén. Creo que ahí volvió. Gracias al pastor Miguel, que me envió esta versión de este versículo. Efesios 3:20, 21. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. La Biblia a mí me enseña que Dios tiene para conmigo pensamientos de bien y no de mal. También me dice que sus pensamientos son mucho más altos que los míos, porque Él ve la película completa, eso lo sabemos. Conoce mi principio y conoce mi final. ¿Nosotros qué hacemos? Muchas veces miramos hacia atrás y vemos de dónde Dios me sacó. Vemos que me sacó del alcohol, que me sacó, qué sé yo, de las drogas. Pero ¿cuándo miramos hacia adelante? ¿Cuándo miramos y decimos, Dios me llamó para algo grande? Hermano, repite conmigo, Dios me llamó para algo grande. Dios me llamó para transformar una generación. Si tienes fe, si lo crees, tú dejas que actúe el poder de Dios en tu vida y dejas de limitar a Dios. Y antes de terminar, que me queda muy poquito tiempo, quisiera compartir con ustedes tres tips, los pensé mucho, que eleven tu emprendimiento y te lleven a alcanzar, como digo siempre, las grandes ligas, a poder llegar a jugar en la primera A. Ojalá puedas tomar nota de esto y que cuando llegues a tu casa tú puedas meditar en ello. Si eres casada o si eres casado, medítalos con tu esposa. Que siempre lo que ustedes hagan estén en común acuerdo. No des un paso si tu esposa, tu esposo no lo aprueba. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque los problemas vienen y el devorador está siempre atento a cuando hay alguna diferencia en tu matrimonio para meter el dedo ahí, ¿cierto? ¿Pero qué pasa si los dos están de acuerdo y las cosas no van bien? Estábamos juntos en esto, ¿cierto? Pero si no, empiezan las diferencias. ¿Y cuáles son esos tres tips que quería compartir con ustedes? El primero de todo es siembra. Si quieres segar abundantemente, no hay secreto. No hay secreto. Tienes que sembrar abundantemente. Es así de sencillo. Procura siempre mantenerte al día con tus diezmos, tus ofrendas, de manera, como dice Malaquías 3:11, sea Dios el que reprenda al devorador por ti. Y no tengas que estar constantemente, pucha, Señor, es que no llego a fin de mes. ¿Y qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Estamos al día en los diezmos, la ofrenda? ¿Cierto? Entonces, si queremos una cosecha abundante, el secreto es uno, hermano mío. Siembra abundantemente. El segundo es planifica. Si yo te pregunto hoy,
sean sinceros, por favor, conmigo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿tienes claro cuáles son tus planes de aquí a fin de año? ¿Cuál es tu objetivo de aquí a fin de año? No levante la mano para no acusar a nadie. Solamente respóndete a ti mismo. ¿Tienes claro cuál es tu objetivo para este año? ¿O vives tu vida improvisando? ¿Te imaginas a Dios que algo lo pille por sorpresa? Así como, oh, ¿qué hago ahora? No me lo imagino, sino no puedo. O sea, Dios tiene todo planificado y nosotros como hijos de Él debemos ser imitadores, ¿cierto? Entonces, nuestra vida tiene que estar, especialmente si tú estás en negocios, tienes gente a cargo o quieres partir un negocio, planifícate. Toma un cuaderno y di, estas son mis metas para este año. Pero no solamente, no es solo poner los objetivos y las metas, sino también un plan para poder conseguirla. Si tienes 30 años, proyéctate y di, de aquí a mis 35, este es el objetivo y este es el plan que voy a tener. El plan, hermano mío, tenlo por seguro que va a ser distinto y que va a ir cambiando. Dios mismo te lo va a cambiar. Pero que el objetivo no se mueva. Que el objetivo tú lo tengas clarito. Y que cuando lo alcances, cuando llegues a cumplir tu sueño, ora para que Dios te dé un nuevo sueño y no te estanques. No limites el poder de Dios. No digas, no, en verdad, yo sueño con la casa propia y con eso ya no quiero más. Porque ahí viene Dios y te dice, ¿no quieres más? ¿Ya con eso estás tranquilo? Perfecto, se acabó. Procura entonces estar siempre pidiendo a Dios que te dé nuevos sueños. Y por último, sueña en grande. No limites a Dios. Créele a lo que Él ha dicho de ti. Si Dios te ha llamado a ser un emprendedor, sé el emprendedor que Dios dice que tú eres. Que nunca te importe lo que digan los demás. Intenta siempre, procura rodearte con gente que te eleve. Procura juntarte con gente que te sume. Procura juntarte con gente que te diga, sí, lo vas a lograr. Porque los otros van a venir. Van a venir esos que se reirán de ti, después te van a decir que estás loco. Por un tiempo, cuando te vean avanzar, te van a envidiar. Y después, ¿qué dicen? Yo siempre supe que lo ibas a lograr. Siempre creí en ti. El otro día tuve la bendición de poder ir a buscar al pastor Israel y veníamos conversando en el auto y le decía, si hay una... Veníamos hablando de fútbol, yo no soy futbolero para nada, pero si hay una persona que yo admiro dentro del ámbito del fútbol es Cristiano Ronaldo, no solamente por lo bueno que es, sino por cómo lo ha conseguido. Y porque siempre, si ustedes ven las entrevistas de niño, él siempre decía, voy a ser el mejor jugador del mundo, voy a ser el mejor jugador del mundo. Y lo consiguió. ¿Cierto? Ha llegado a ser. Pueden decir, no, es que está Messi. Sí, pero él tiene un talento innato y que Dios lo bendiga también. Pero él se ha disciplinado, se ha esforzado por poder lograrlo. Yo quisiera, y perdón si lo sorprendo con esto, Pastor Fernando, si pudiésemos orar por los sueños de las personas. Si fuese posible, yo quisiera que pudiéramos orar por los sueños de cada uno de ustedes y que sea un sueño en grande. Atrévete a soñar algo grande, a no limitar el poder de Dios. Que lo que tú veas sea algo que sea imposible para ti. Tíralo. Tira ese sueño. Algo imposible, algo que tú no puedas conseguir con tus propios miedos. Porque ahí es donde empieza a actuar Dios. Ahí es donde Él empieza a moverse. Ahí es donde... Imagínense esta situación. Están los ángeles arriba en el cielo. Se va a atrever, se va a atrever. ¡Se atrevió! Bajemos todos. Y lo ayudamos para que consiga su sueño. Amén. Hermanos, oremos juntos. Oremos por tu sueño. Mientras yo oro por cada uno de sus sueños, tú cuéntale tu sueño a Jehová. Cuéntaselo, pero con esta condición, que sea algo que tú no puedas conseguir con tus medios. Que sea un sueño, tal vez algo no solamente financiero, quizás puedes tener otro sueño, pero algo que tú sabes que por tus medios tú no puedes conseguirlo, para que los ángeles bajen y tengas cielos abiertos en tu casa y tu familia. Amén. Padre Celestial, gracias por este tiempo.
Te doy gracias por la oportunidad que me das de orar por mis hermanos. Rey de gloria, tu palabra dice, lo que he recibido por gracia, de gracia lo doy. Padre celestial, yo puedo reconocer ciertas cosas en mí que tú me has dado, que es la creatividad y atreverme a soñar en grande. Lo que tú me has dado, Padre celestial, yo te pido que lo des aún más a mis hermanos, Padre celestial, que puedan atreverse a creerte, a creer que no hay límites para ti, papá, a entender, Padre celestial, que tú puedes cumplir cada uno de tus sueños. Todo lo que tenemos es solo por gracia, solo porque Él quiso, y a nosotros nos resta obedecer, confiar y creer. Padre celestial, bendice a cada uno de los emprendedores que están acá con nosotros, Señor. Cada uno de sus sueños, Padre celestial, cada una de sus metas, las pongo en tu presencia para que obres como tú quieras, Jehová. Y aún las personas, Señor, que nos están mirando en la transmisión, bendice sus sueños. Reclama tu sueño al Señor. Dile, Jehová, aquí estoy, este es mi sueño y lo entrego a ti para que tú lo cumplas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.